La conservación del jaguar es uno de los proyectos más esperados en la ruta del Tren Maya. El Tren Maya cuenta con uno de los proyectos más ambiciosos para la protección y conservación del jaguar, una especie en peligro de extinción en México. Uno de los proyectos más importantes para la actual administración gubernamental es conectar a los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo mediante la construcción del Tren Maya, el cual recorrerá una distancia de aproximadamente 1.500 kilómetros. El tren busca garantizar la salvaguarda del medio ambiente, proteger el patrimonio arqueológico y cultural, así como respetar los derechos de los pueblos originarios. Los expertos dicen que este proyecto también contará con una de las propuestas científicas y de medio ambiente más ambiciosas para la reconexión de ecosistemas de un lado a otro lado de la vía donde pasará el tren. Sin embargo, en los últimos meses, distintos grupos políticos han propagado información falsa que busca provocar una visión negativa sobre la gran construcción del Tren Maya. En la península de Yucatán se encuentra la reserva de la biosfera de Calakmul, la de Balamku, Balanquín y Balancax, las cuales son las selvas más extensas del país, con más de 1 millón de hectáreas. Estas mantienen una población de más de 2.000 jaguares. El jaguar es una especie sombrilla, ya que la conservación de su hábitat implica la protección adicional de miles de especies de fauna y flora que comparten territorio, por lo que proteger al jaguar es proteger a otras especies. Actualmente el jaguar se encuentra en peligro de extinción debido a la cacería indiscriminada y la pérdida de más del 40% de su hábitat en las últimas décadas. A pesar de esa reducción masiva de su hábitat, México aún cuenta con áreas con la suficiente cobertura forestal para mantener poblaciones de jaguares si se instrumentan acciones de conservación adecuadas. Para continuar con la preservación de estas y otras especies, el Tren Maya trabaja de la mano con más de 100 especialistas y académicos en el manejo ecológico de proyectos de infraestructura y con el apoyo de universidades y centros de investigación de la región, así como con dependencias de gobierno de México como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta colaboración gubernamental y científica han permitido generar diversas estrategias que garantizan la conectividad de la vida silvestre, entre ellos el jaguar, dentro de la ruta que seguirá el gran proyecto Tren Maya, y las cuales son: establecimiento de pasos de fauna y barreras físicas a lo largo de la vía, o pasos inferiores amplios que permitirán el paso de especies de tamaño mediano y grande, pasos a desnivel para fauna mayor como los jaguares, lo que permitirá el paso de fauna de menor tamaño. Además, se construirán puentes colgantes para los monos y especies arborícolas. El jefe de información de Fonatur detalló que los pasos de fauna están siendo construidos por los consorcios que están trabajando en los distintos tramos del Tren Maya. Además, la Semarnat y Profepa
están vigilando estos planes de control y de mitigación de impacto ambiental. El director de Fonatur subrayó que la protección del jaguar es una prioridad en las obras del Tren Maya. Dijo que están trabajando con distintos grupos de expertos y científicos de las principales casas de estudios del país. Fonatur ha firmado acuerdos con las universidades más importantes de México, donde se buscan opiniones y sus puntos de vista. Además, que no solo se trata de la protección del jaguar, sino de todo el medio ambiente del sureste mexicano. Para definir la ubicación de pasos de fauna, indicó que expertos en movilidad de especies instalan cámaras escondidas o fototrampas, las cuales son indispensables para la conservación de la especie de la zona. Esta tecnología permite identificar y definir su población más conveniente en la vía férrea del Tren Maya. Cuentan con sensores de movimiento y visión nocturna. Además, registran los hábitos de tránsito de los animales. Los pasos de fauna son como un paso de peatones, pero en este caso son para animales. Se ponen en lugares para que los animales puedan cruzar sin que toquen la carretera, y los que ya se están construyendo en la ruta del tren. Algunos van por debajo y otros por arriba, dijo el titular de Fonatur. Además, se van a construir suficientes pasos de fauna para evitar atropellar a jaguares y a otras especies de animales. Serían alrededor de 20 pasos de fauna elevados y un aproximado de más de 200 por debajo a lo largo de todo el tren, comentó, tras agregar que la construcción y reforestación de estos serían supervisados por científicos y expertos. Además, añadió que los pasos de fauna son estructuras que reconectan ecosistemas que han sido fragmentados por obras anteriores, principalmente las carreteras, donde permiten la continuidad de los ecosistemas de un lado a otro de la vía. Forman parte de las medidas de mitigación y compensación ambientales del gran proyecto. Además, se reforestan, se pastizan y permiten darle seguridad a los animales que lo utilizan. Además, se planean construir 40 pasos de fauna en los tramos 1, 2 y 3. Los pasos de fauna del tren tienen que estar paralelos a los de las carreteras aledañas. El jaguar y otras especies estarán seguro en el paso del Tren Maya. Además, serán un atractivo para los turistas que transitan en estas vías del tren. Estas y otras acciones se están realizando en el sureste mexicano con el fin de cuidar el más mínimo detalle y así proteger a las especies que habitan en la zona.